Y hasta Chimborazo llegó el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, para participar en la firma de varios convenios del proyecto Agua y Saneamiento para Todos, con lo cual se beneficiará a más de 845 mil personas. El vicepresidente de la República visitó la provincia de Chimborazo. La parroquia Quimia fue el escenario donde se firmaron al menos 25 convenios comunitarios del proyecto denominado Agua y Saneamiento para Todos. De apoyarnos en este propósito justo, que es de todos, de poder no solo acceder a agua, sino también cuidar ese recurso. Más de 141 millones de dólares se habría invertido, beneficiando al menos a 845 mil usuarios de 11 provincias y 20 cantones. Hemos entregado recursos a 20 municipios del país para proyectos en esa línea, en este caso incluyendo también proyectos de manejo de basura. Se habló de la misión Agua Segura, con lo que pretenden disminuir varias enfermedades. Solo en tratar las enfermedades de origen hídrico en el Ecuador gastamos 310 millones de dólares. Aspiran a futuro beneficiar al menos a 2.600.000 personas. Del plan Agua Segura para Todos, que incluye financiar con financiamiento no reembolsable de hasta el 70% a todos los municipios. Con imágenes de Nicolai Altamirano en Chimborazo, informó Darwin Altamirano.